Ya estamos de vuelta, chicos, para el segundo partido. Segundo partido que enfrenta a los dos equipos que no hemos visto todavía jugar: Anotorsis Famagusta y la Academia de Rogue. Dos equipos que han visto como UCAM conseguía su tercera victoria y se veía más alejada todavía para ellos esa segunda plaza que da acceso a cuartos de final. Sí, de momento España que sonríe. Estamos más tranquilos. UCAM que se ha llevado la victoria más importante del día de momento. Empatan en 1-1 con enfrentamiento directo a Misfits Premier. Y ahora tendremos esta partida, ¿no?, entre Ano y Ago Rogue, que bueno, a priori tendría que ser para Ago Rogue. A priori debería ser para Ago Rogue. De hecho, si ya no gana esa partida, ahora mismo ya está el grupo prácticamente. Sí, exacto. Sí, si ya no gana, se pondría 1-3 Ano, 1-3 Rogue. Rogue todavía podría buscar el 3-3, pero teniendo en cuenta que Misfits Premier y UCAM tienen ya tres victorias, se le complicaría muchísimo a Rogue. Ano, que bueno, hemos tenido todos los grupos un 0-6, así que esperemos que ellos sigan la tradición. Y tiene pinta, ¿no? El equipo griego, que bueno, en este grupo está claro que es el equipo más débil. Sí. Así que a ver qué tal este partido. De hecho, ganando Ano este partido, la única opción que le quedaría a Ago Rogue sería un cuádruple empate 3-3 para pasar de grupos. Estaba pensando. Tendría que perder tanto Misfits como UCAM contra Ago Rogue y contra Ano para que se quedara el grupo 3-3-3-3-3-3. Y no parece muy viable. Así que Ago Rogue necesita ganar este partido para intentar forzar el desempate 4-2, ganándole tanto a Misfits como a UCAM. Es que lo tienen muy difícil los polacos, sinceramente. Y de hecho, el partido contra UCAM será a continuación después de este. Así que también importante poder ver el nivel al cual vienen los polacos este segundo día. Segundo día, que es clave, porque juegas tres partidos, Skane. Y tener un mal día en la vuelta se penaliza mucho más que tenerlo en la ida, donde a lo mejor juegas solo un partido. Estamos haciendo todo el grupo A, todos los otros grupos que ya han jugado. De hecho, este es el último día hasta playoffs. Y vamos a entrar en la fase de grupos, que Grecia va a estar desde el lado azul y Polonia va a estar desde el lado rojo. La segunda fase tenemos ya a Big, a Fnatic, a K-Corp, a Giants, a Movistar Riders y a PDW. Nos faltan dos equipos, probablemente Misfits y UCAM. Va a ser interesante el sorteo de cuartos de final. Estamos ya en fase de picks y bans. Rakan y Lee Sin denegados por parte del equipo griego. Ago Rogue haciendo los bans característicos contra el conjunto griego. Un equipo que, bueno, puede jugar Garen jungla o puede jugar Fed medio. Pues sí, te pueden jugar de todo. De hecho, siempre enseña el Garen, ¿eh? Dominant. Sí. O sea, siempre lo enseña. Como tradición. Así que a ver qué es lo que ocurre. No sé si ya han bajado los brazos los chicos de Ano. No creo. Además, Ano en general viene a este grupo y todos los equipos que han quedado últimos, salvo Penta, que fue una sorpresa, sin lugar a dudas, todos los equipos que vienen con aspiraciones de a ver si ganan un mapa, están eliminados, no les debería afectar realmente, porque su único objetivo es hacer un buen papel y sobre todo decir, oye, he hecho una buena actuación individual en el European Masters, igual la temporada que viene acabo en Ago Rogue, por ejemplo. Pues a ver qué es lo que ocurre. Firspiquean este Viego, de momento nada extraño, es Jaxplank, que va a escoger al Rey Arruinado. Está abierto Thresh, por cierto, está abierto Thresh, el Papa, Pirka, que de hecho podría picarlo perfectamente en esta rotación, ¿no? Tendría pues muchísimo a ver sentido. Si lo quiere quedar. Luker juega también bastante bien esos AD carries de escalado, como puede ser Aphelios, pero va a ser Irelia. El pick, probablemente para Kress, aunque lo puede jugar también Simibak. Aseguran Varus. Thresh con Varus es una buena pareja, pero de momento a Ago Rogue no le está dando importancia. Ahí enseña el Garen, que no va a ser la opción, obviamente, pero siempre lo enseña, va a hacer una gracia muy, muy grande. Y la cosa es que si ahora piquean, en teoría, el Thresh, puedes contestarlo con el Braum, ¿no?, en el siguiente pick, así que supongo que se te queda una bolda indecente. No va a ser Garen, obviamente, porque el Viego ya está piqueado. Va a ser Tristana, una opción más que legítima, aunque contra Varus va a tener una fase de niñas complicada. Y ahora, pues, no sé si vas a optar realmente con el Thresh teniendo ya este pues Tristana. Pues es un buen matchup contra Irelia, tal vez, ¿no? Probablemente preguntas a tus solo líneas, ya sea Jax, Flanco, Yoyok. Yo creo que va a ser para Kress, la Irelia, sinceramente. Así que entiendo que el pick es de medio. Va a ser ese Raze para hacer la rotación. Esta Tristana que, bueno, macheas un poco lo que es el power pick de carry, aunque no del todo. A ver qué tal en esta partida Golden Toast. Y a ver cómo juega mucho Golden Toast. Me gustaría ver un Thresh, ¿no?, aquí. Sí, sería como lo mejor, ¿no?, para Ferrao. Tal vez el pick de la jungla. Sin Fao fuera, Lee Sin fuera, han piqueado Viego. Pues te quedas con un Rumble. No es Rumble, no es Rumble. No es Rumble, ¿no? Si es Rumble. No es Rumble, ¿no? Sí es Rumble. Sí es Rumble. Sí es Rumble. No sabemos si jungla o top. O support. Hostia, esto sí que es muy raro, ¿eh? Es lo último que me esperaba. Ya, un Rumble ahora no tiene mucho sentido. Banean el Braum. Bueno, ahora Ano, entiendo yo que baneará al Thresh. Espero, ¿no? Tendría todo sentido. Además que Pirka ha jugado Thresh ya, ¿no? Juraría que sí. Eres tú el que tiene todos los papeles, los has agrupado ahí. Juraría que sí, juraría que sí. De hecho, te iba a preguntar, o no preguntar, porque creo que esa es la respuesta. Golden Toast, si no me equivoco, ha jugado el 90% de sus partidas con Tristana en la Liga Griega. Pues puede ser, perfectamente. Así que es un pide confort. Es que no tengo aquí todos los papeles. No, no están todos. Están por ahí. No lo han robado.
pero... Si ya después de todos los días que llevamos de European Masters Game, que aún nos quedan todos los playoffs, pero ya después de todos los días, al final acaban un poquito por ahí. No vas a encontrar nada. ¡Oh! ¿Sí? No. Es que he leído Chris y es Chris. Claro. Sadge. Casi. Van de Jax para Jax Plank. Este no falta buscarlo. Sabes que probablemente lo quiera jugar en esa calle superior. Aunque Ano no ha sacado el Jax tampoco demasiado. La segunda partida creo que no le fue muy bien. Y 3 sigue abierto. O sea, no sé. Hay cosas que nunca se entienden. Vamos a ver el último ban por parte de Grecia. Con ese 0-3 de momento Jace. En la clasificación. Va a ser el Jace. Está abierta. No está abierta Camille. Puedes piquear support. Fresh y counterpick. Leona. Bueno, pues Leona. Y claro, con esto te quedas con... tal vez pique Alistar, supongo. Pero, o la rel. Fresh tiene buen matchup contra Leona. Entiendo que Levi no lo juega. Entiendo que sí, no lo va a jugar. ¿Qué está pasando? No creo que lo juegue. Además que Thresh Tristana es un poco... ya, no me gusta mucho. Bueno. Es como, saltas y te pongo la linterna. Es una... No tiene mucha sinergia. No sé qué a de Carler... Ay, perdón, Supor le queda realmente para jugar con Tristana. Pues Alistar o Nautilus. Alistar o Nautilus, sí. Supongo que los dos son decentes. Ambos también van bien contra Irelia. Se queda el plank del Jax Plank. Va a ser Pyke. A ver, ya como estás en el grupo, sinceramente, sí, ya 0-3. Igual, ¿no? Ya pásatelo bien. Ah, ya está. Van a picar un Pyke contra Leona. Hemos tenido fresquito. Supports un poco jamaus en este European Masters. Ayer recuerdo el support de Zero Tenacity, que tuvo actuaciones horribles con Nautilus rollo de 0-10. Y Levi, en general, lo que le hemos visto a este European Masters tampoco me ha entusiasmado. Así que puedo esperar cualquier cosa del Pyke. Aquí necesitas un pick AD, ¿no? No creo que piques una P teniendo la composición que tienes. Vale, va a ser un pick AD, obviamente, en la top lane. Y esto va a ser Rumble Jungla. Rumble Jungla para Lurox. Veteranísimo Lurox. Estuvo en la academia de Schalke, la Lake, de hecho, ¿no? En el primer equipo. Con Schalke sustituyendo a Gilius. Y Kress, igual mucha gente no lo conoce como Kress, pero es un viejo conocido de Lurox que lleva mucho tiempo jugando con él, que es Senkux. También estuvo en la Cuidado, Lake. Cuidado, De hecho, Senkux me sorprende que le deje a su jungla piquear Rumble, ¿eh? Está bien abierta, ¿no? Sí, está bien abierta. Bueno, cositas, aún estando nerfeada, creo que es mejor que Rumble. A ver qué es lo que ocurre en este encuentro. Tenemos un Pyke por parte de Grecia, que bueno, ya van 0-3, así que vas con todo. con todo, literal. Piquean este Pyke contra una composición que es complicado. Pero claro, te tiene que salir bien. Vas a tener el Raze también para rotar. Tienes a Gangplank como Weakside en esa calle superior. Tiene sentido la composición de Ano. Otra cosa es que funcione. Va con el Hell of Blades, de hecho, este Pyke. Doble Hell of Blades por parte de Tristana y Pyke. Vamos a ver algo extraño. Doble Grass por parte de los top laners. Y no tenemos nada raro. Varus para Luker. Un matchup en la Bolding que yo creo que tendrían que estompear el conjunto polaco. Luger es un jugador bastante interesante, ¿eh? Tengo ganas de ver qué puede hacer en este European Masters. Esperemos que solamente lo veamos hoy ya, porque significará que muy probablemente ha pasado UCAM, pero que en general tenga un buen día, porque es un jugador junto con Simivac que me resulta bastante interesante de este equipo de Ago Rogue. Que lleva la clásica composición, ¿no? De este tipo de equipos de European Masters, sobre todo de academias de LEC. Le pasa un poco lo mismo a Misfits Premier, que hablábamos de que tienen muchísimo talento en topside. Agresivo, Sertus, también Zlatan, son jugadores top en su posición del European Masters. Y aquí pasa un poco parecido, donde el talento lo tienes en Sinmivak, Luker y Pirka, que son jugadores de propia procedencia polaca, mientras que Kress y Lurox vienen de fuera y son veteranísimos, ¿no? Intentas como compensar también en Misfits Premier. Ahí están Jack Trolley Bullet. Sí, hay jugadores muy muy buenos, Luker, que bueno. Me parece un jugador a tener en cuenta, pero ¿qué pasa? Dado el contexto de su equipo, 1-2, ¿sabes? No tiene mucha esperanza, yo creo. Yeah. Tienen que ganar, creo, todas las partidas para clasificarse. Sí, tienen que ganar todas o no depender de ellos mismos. Creo que si ganan todas, dependen de ellos mismos. Si no, si ganan 2 de 3, pues no. Así que a ver qué es lo que ocurre. Primera fase, primer paso, tienen que ganar al conjunto griego, a Ano. 0-3 para ellos, pues... Supongo que la situación es fácil, más contra un Pyke, ¿no? A ver qué tal el Pyke marrano que ha sacado Levi para esta partida. Esperemos que no sorprenda demasiado a Pirka, que parece ir a hacer el face en el arbusto y ahí está esperando Levi. Pero simplemente le ha mirado un poco mal. Sí, y de hecho casteaba la Q, creo que no va a dar a nadie. Jaxplan que liseaba en este caso a Viego. Tendría que tener Gnar el control del matcha. Sin miedo, que de hecho lo vimos en Mad Lions. Sí, una Iberian Cup, si no me equivoco, o un Split. Pero el paso de Simivac por España fue sin pena ni gloria, sinceramente. Locura lo que... A ver cómo está el Rumble, ¿no? Lo vimos máxima prioridad por él en MSI, le bufaron. Y ahora ya, pues, hace tiempo que desapareció. Va a pasar hacia la Bolden, de hecho se salta esos golems.
Y tenemos primeros intercambios aquí entre Tristana y Leona. A ver, yo creo que el early game, a pesar de que seas Varus y Leona, que son muy potentes, y van a subir de hecho antes al nivel 2, así que van a zonear aquí a Levi Golden Toast, es complicado. Llevas una botlane de doble lluvia de cuchillas al frente. Golden Toast y Levi deberían de poder ganar estos primeros intercambios, pero claro, si suben antes de nivel que tú, pues igual no te sale tan bien la cosa. Cuidado con el gancho, no impacta Levi esa Q. De momento Pinkan no está buscando agresión. Conjunto de Agorrogue representando a Polonia. De momento, 1-2 tienen que remar en el día de hoy, en este grupo A, que es el último que queda, que nada, empezamos con los playoffs. Y aquí está la primera acción en la botlane. Saltaba Levi con el destello, Forfa, el destello de Luker, que escapa con la bomba de Tristana en la cabeza. Y esto es justo lo que comentaba. Por mucho que Agorrogue haya tenido prio y haya subido antes al 2, jugar contra Pyke Tristana estos primeros minutos de partida es muy difícil. En todo momento tienes el potencial de Olin, ¿no? Que es algo que se premia muchísimo. Tanto Viego como Rumble están en la parte inferior del mapa. Podríamos tener 3 contra 3. Muy probablemente lo tengamos. No ha visto Dominant a Lurox, que abandona la zona, pero Lurox sí que va a ver ahora Dominant. Se encuentran los dos junglas. Aún así, la Bolden de Ano parece dar un paso al frente, sabiendo que Luker no tenía el flash. No lo va a quemar. El tirador de Ano no ha querido saltar Golden Toast. Tampoco lo ha hecho Dominant. Así que sigue el 2 para 2 aquí en la calle inferior. Sí, podrían buscar a Varus, que no tiene el flash. ¡Ojo! Sí que ha conectado el gancho de Levi. Puede ser primera sangre muy sencilla para Ano. Amagaban en el arbusto con rotar al río y acompañar a Dominant, pero estaba esperando Levi para saltar sobre Luker, que da la primera sangre. Da esa primera sangre, buscando muy muy bien en este caso Levi. Funcionándole el pack, ¿eh? Cuidado con Ano, porque vienen fuertes. Jojo que va a bushear y aquí tendríamos 2 contra 2, no tiene mucho mana Ryze. 2 contra 2 en la calle central, está intentando rotar Lurox, ha fallado Kress el stun, trata de aguantar en la W, tiene el destello, pivota sobre Dominant, que le están quemando el culete al jungla de Ano. Y Jojo que escapa con el destello, Lurox intenta perseguirlo también con el mecherito, buscándolo aquí, lo va a ser una doble para Lurox, que no tiene flash y se va a encontrar con Levi y Jax Black. De momento esquiva el stun de la E de Levi, llega el teleport, se gira, tiene muchísimo daño. Este Rumble en early game para sacar la kill, Jax Black sobre Lurox, pero a punto ha estado de morir el pirata. Consigue un asesinato a Ano, pero se ha llevado una doble Lurox. Y no solo doble, sino también se llevan, en este caso, el Gunplank, ese doble bufo. Lurox, bueno, pegando bastante, con el Rumble increíble cuando pilla la pasiva. Ese daño extra que viene muy, muy bien. Un Rumble que, bueno, nos sorprendía en draft y de momento 2-1 para él. Ahora entiendo, ¿no? Porque lo ha piqueado Lurox. De hecho, a punto estaba a hacerse una triple. Se llega a llevar a Jack Flank y se liaba muchísimo esta jugada. Big if true, en este caso. A ver qué es lo que ocurría aquí. Yo pensaba que esta jugada iba a ser mejor en general para Agorrogue, puesto que Jojo, que no tenía maná, se complicaba mucho la situación. Lurox que flasheaba para acabar con la vida de Viego, y aquí posteriormente iba a acabar con Jojo. Pero y qué daño tiene, ¿no? Se pega muchísimo Rumble a nivel 4. Es increíble, también el doble bufo. Y aquí Levi, nunca mejor dicho, patinaba, ¿no? Con la E. Trágico, más sabiendo que el Rumble no tiene destello. Se iba a complicar la jugada, también venía Leona. Uf, se quedaba muy nada. Justo, Pirga, que casi impactaba esa E, hoja del Zenith. Iba a acabar con su vida, Pyke tiraba el destello y evadía toda la jugada. Bueno, no han salido enchufados. Lurox que estaba sobrecargado, ¿no? Y casi con el autoataque del taladro del Bioshock saca la kill sobre Jaxplan, que al final ha escapado con el destello y entraba Pirca con la hoja del Fenix, de no ser por eso. Kill que le ha dado a Jaxplan, que el brillo ya en la calle superior tiene ventaja de farmeo sin Miva, que va a tener presión en esta línea, pero cuidado con el pirata, que escala francamente bien. Está Pirca esperando en el arbusto, se va a encontrar con Jojo, llega el stun, también Levi por la zona. Esto es un 3 para 2 hasta que llegue Lurox. Jojo muy debilitado, Kress podría morir, pivota en la oleada, pero acaba cayendo a manos del jungla del equipo griego. 4-2 en el marcador, el stun de Dominant no conecta sobre Pirca. Había transformado Viego en Irelia y llegan los reinos místicos intentando cafar a Lurox. Saltaba Dominant con la transformación de Irelia. Qué jugada más rara que acabamos de ver. Ryze no se ha montado en el ascensor, ¿no? Ryze no se ha montado en el ascensor y de repente lo que sale del ascensor es Irelia. Y me he quedado flipando, digo, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, sí. Salía Irelia. Levi que no le quiere meter autoataques a la torre. No sé si se va a llevar el plating. Sí, se lo va a llevar finalmente. Yo con cierta ventaja ya shutdown para él. Bueno, aquí Lurox tanqueando daño. En todo momento está viendo al Rumble. Está todo el rato en medio, así que traqueadísimo. Y Nar que podría buscarle el 1 para 1 contra Jaxplank, porque está bastante expuesto. Está súper adelantado Jaxplank, quería sacar esa placa. Simivac salta sobre él y a pesar de estar un nivel por debajo está cerca de transformarse y podría buscar la kill. Sube al 6, Simivac va a ser muy fácil. Lo estampa contra la pared. Ay. Falla el stun, pero no lo necesita. Pedrazo en la cara, Jaxplank que cae. Kill para Simivac. No sé qué hacía Jaxplank en esa zona tan expuesto. Aquí podrían buscar Olin por parte de Tristana. 3 para 2, Tristana muy tocada, tiene que flashear Golden Toast. Pirca con la hoja del Fénix defendiendo a Luker, que recibía el daño de Dominant. Escapa la Bolden de Agorrogue y Golden Toast ha perdido el destello. Sí, jugada bastante extraña, le forzaban el curar a Luker. No podían acabar
con la vida del tirador. Ligera ventaja para Ano, que vienen enchufadísimos. Mucho cuidado con el conjunto griego, que bueno, quieren hacer la épica. Quieren ahora divear al Gangplank, no tiene destello. Y esto sería muy bueno realmente para Polonia. No tiene destello y acaba de morir solo quileado. Malas noticias para nuestro amigo Jaxplank, que de momento trata de limpiar la oleada y escapar por el río superior con Simivac golpeándole y ralentizándole. Desde atrás se va a transformar Simivac, además que salta sobre él, busca el stun, tiene los fítricos. Habiendo fallado el stun, Simivac se es los un genio. Ha comido igual Jaxplank. Escapa del 1 contra 3 y sobrevive. Es un genio completamente incomprendido. Tenemos algo que podría entrar. Cuidado con la Q de Pike. La acción que sigue, esta vez en la calle inferior. Pirka no tiene destello. Utiliza la hoja del Fénix y las cadenas de corrupción a punto de morir. Dominan. De hecho, va a caer el jungla de Ano. Lo ha intentado ya 3 veces en bot y las 3 veces le ha salido mal. A la tercera no iba la vencida. Sadge acababa cayendo en este caso Viego, que ya tiene un 0-2 para él. Todo lo contrario por parte del Rumble, que va muy, muy bien, siendo sinceros. Un Rumble que no veíamos desde el MSI casi, casi. Se vio mermado, muchos nerfeos al fin y al cabo. Estaba realmente OP. Es que fue un poco raro, ¿no? Ese MSI de repente. Morgana, Rumble, Diana. Fue como, ¿qué está pasando aquí? Triple y Lee sin línea. Y esto fue todo en el mismo parche. Aunque nos acabamos acostumbrando, ¿eh? Sí, al final nos acostumbramos. Bueno, Riot ya después de 10 años, es quien puede hacer lo que quiera, que nos acabaremos acostumbrando. Siempre. A ver qué pasa en la siguiente season en 2022. Somos supervivientes, tío. Tic. Tac. Cuidado 2022, que vienen curvas, vienen turbulencias. No sé yo si en el parche, pero cuidadito. Y el Mundial a la vuelta de la esquina. Cada vez queda menos. De hecho, estamos ya prácticamente acabando la European Masters. Hoy es el último día de fase de grupos. Hoy buscamos los dos últimos representantes clasificados a cuartos de final. Entre ellos, UCAM Esports Club, la Universidad Católica de Murcia, que puede ser el tercer equipo español clasificado en cuartos. Los cuartos no vamos a tener que esperar mucho para verlos aquí en el VP. Es que mañana descansamos, pero el jueves volvemos ya con la primera serie. Volvemos dentro de nada, sí, este European Masters. Y además con es un European Masters con como buen feeling, ¿no? Porque tenemos 3 representantes españoles, hopefully, en cuartos. Falta UCAM por confirmar, pero esperemos que así sea. Y entonces, claro, da gusto, ¿no? Ver esos cuartos con tantos equipos españoles. Esperemos que no se encuentren entre ellos para llegar lo más lejos posible. Y aquí tenemos el posible heraldo de Ano, que no va a contestar en este caso a Gorrogue. El heraldo de Ano se lo llevan los griegos finalmente. Saca un K el equipo griego al equipo polaco. Y es que Kress ha tenido una partida complicada, ¿eh? En la calle central han sacado Ryze como respuesta. Y también este Pyke, que no ha parado de roamear y buscar ganqueos en medio. Hemos visto el blind pick, ¿no? Al fin y al cabo por parte de... Han picado muy pronto, ha sido muy raro ese blind pick de Irelia, la verdad. Es lo que pagas, ¿no? Para te piques una Irelia blind pick, pues pagas dividendos. Así que... es lo que hay. Hago Rogue que contesta con este primer dragón infernal. El heraldo que se lo quedaba a Viego. Mala partida por parte del jungla. Realmente dominan que no se está encontrando al mismo en esta red al invocador. Sigue la partida. Tendremos alma o de océano o de montaña. Así que importante. Y Champi, cada vez me estoy creyendo más que Ano pueda ganar esta partida. Escalan bastante bien con esta composición y yo sí que veía una ventana para Gorrogue de intentar castigar mucho a Jaxplank, que se había equivocado en ese 1-1 y parecía vulnerable, pero con la escapada épica que ha hecho al más puro estilo Jack Sparrow, al final no ha sido castigado Gangplank, ya tiene destello otra vez, cerca del primer objeto, al igual que Dominant, tiene heraldo Ano, lo tienen ahora mismo todo de cara a los griegos. Tiene el heraldo que, bueno, tampoco ha puesto mucha resistencia realmente Polonia, minuto 10-30 de la partida, y el siguiente dragón que sale en 4 minutos... Mirando aquí un poco los picos de poder, ¿no? De los campeones, Ryze está muy cómodo, da auténtico miedo cuando un buen Ryze está cómodo en la partida, porque luego cuando se va a sidelane tiene un easy time bastante, bastante fuerte. Sí, a ver si acaban las botas pronto, ¿no? Yo creo que es importante también en Ryze. Creo que contra Irelia, en teoría el matchup en línea larga tendría que ser bueno, ¿no? Para el Bruiser. Sí, normalmente sí, más Irelia que puede pivotar sobre las oleadas y tal, pero ya hemos visto que en medio no ha sido así, ni mucho menos. Y ahora con toda la ventaja... va a ser un poco más complicado. Está en el arbusto Lurox, que no ha utilizado todavía el equilibrador, es nivel 7, pero de los últimos minutos a esta parte no hemos tenido tanta acción como al principio, que ha sido súper caótico, se pegaban por todos lados. Sí, otra partida que se ha relajado, escarcha eterna ya para Ryze, tira TP en medio, tendría que estar ahora, así que sí. Muy cómodo en el matchup, cuidado porque tiene muchísimo daño y Simivac dándole una lección aquí a Jaxplank, que le baneaban el Jax, se le quedaba el Plank, y aquí lo tenemos. El Plank está funcionando, el Plank que tenía el equipo griego. Pero sí que es verdad que al 1-1, sin miedo a que le está partiendo la cabeza. Le saca ya 14 minions, está forzando placas, lo ha echado de la zona y prácticamente no puede taxear ni experiencia. De hecho, se va a ir a base Jaxplank y no tiene teleport. Eso es media torre de top. Mamá, el agujero que hay en la top lane. Hago Rogue, bueno, tal vez en cuanto a kills y en cuanto a momentum, no sé si está siendo su mejor partida. Pero en cuanto a kills y, o sea, cuanto a situación, bastante bien. Eso sí, Ano,
que despierta, tira el heraldo en Bolden, muchas placas para una Tristana que va a tener dentro de nada ese objeto mítico. Sigue pusheando Irelia en medio. No va a tirar la placa, me sorprende. Y el siguiente dragón que sale en 2 minutos apenas. Y en top Simiva que va a tirar prácticamente toda la torre. Vuelve Jax placa andando. La diferencia individual en esta línea es abismal a favor del top laner polaco. Y van a desaparecer las placas. Ha utilizado el heraldo Ano en bot. Sí que se han llevado esa primera torre. Han sacado más ventaja de oro todavía. Pero me da la sensación de que tiene que apretar todavía un poco más Ano si quiere realmente marcar la diferencia esta partida, porque Ago Rogue poco a poco está volviendo al encuentro. Está claro, ¿no? Ago Rogue, al fin y al cabo, Academia de Lek. Ya. Se nota. Hombre, si me ha que buscarme ganar, cuidado con Jaxplank. Tiene el stun, destello de Jaxplank. Tenía todavía los fítricos, pero no se la ha querido jugar. Y sigue sin mi back, buscando la iniciación sobre un Jaxplank que no las ve venir prácticamente. Estaban también Lurox y Pirka por la zona. Es importante que haya sobrevivido Jaxplank, porque te digo, a pesar de toda la acción que estamos viendo alrededor de este pirata, solo ha muerto una vez. Sí. Estás jugando reservado, eso sí. 20 minions casi de ventaja para Nar. Cuidado con Ago Rogue, ¿eh? No puede fallar en esta partida. De momento Ano le está poniendo las cosas complicadas al conjunto polaco. De hecho, cuidado con Jojok, mirad cómo va. Una auténtica locura. De momento Irelia, que no tiene esa resistencia mágica. Y Jojok, que claro, en Sideline de momento nadie lo puede parar. El siguiente heraldo, que va a salir dentro de muy poco. Objetivos neutrales que vuelven a la partida. Tenemos Krakens por parte de Tristana. Golden Toast, que ha recibido recursos esta partida. Los dos carries va bastante bien. Incluso el propio Jaxplank, ¿no? Que hablamos mucho de él. Pero bueno, sigue siendo un Gangplank nivel 9. No está tan mal dentro de lo que cabe. Está 30 minions por detrás casi. Sí que es verdad. Bueno, es 21 ahora, ¿no? What? ¿Qué? Bro, me he rayado, ¿eh? Hemos entrado en slow motion y digo, wait, se me está bugueando el cerebro. Te lo juro que he pensado, bro. Es que... Digo, wait. A veces pasan cosas raras, ¿no? Con el espectador. Ahora sí que es verdad que puede pasar a veces que pienses que eres tú. Me pasó un día que no escuchaba yo por los cascos. Y estaba casteando con el casco quitado. Y yo pensaba que nadie escuchaba y era yo el único tonto. Pensaba que era un problema de que estaba muteado el juego o algo y era yo el bobo. Holy. A veces piensas que eres tú, Skain, pero en verdad son los demás. True. Facts. Straight facts. Minuto 14, 20. Sí, mira, qué bueno. Pico pala. Se lleva la torreta. Espero. Wait. Ah, vale, está esperando a que caiga la oleada. Ahí está. 3, 2, 1, pum. Ahí está. A ver, que tira la torreta. Querían incidir en... Uy, ostras, falla este el gancho Levi prácticamente. A Melee llega la hoja del Fénix. Se va con Pyke. Prácticamente al otro lado de la línea. Llegan las cadenas de corrupción. Dominan trata de escapar. También Golden Toast. Qué bien. Filo de la vanguardia. Buen stun de Kress. Pero escapa. Dominan con la W. Gana mucha distancia Viego. Pero la kill la han sacado sobre Levi. La jugada que parecía buena, por parte de Kress. Pero finalmente no llegaba nada a buen puerto. Lurox, que se va a llevar este segundo dragón. Vamos a saber de qué es el alma. O de montaña. O de océano. Golpean dicho objetivo neutral. Sinceramente, Ago Rogue le está dando la vuelta a la partida. A base de macro game. Sin realmente. Hacer nada, exacto. Sin hacer prácticamente nada. Reinos místicos en top. Van 3 jugadores. Simivac Ultimate se los quita de encima. Destello de Yoyok. Flashea también. Simivac, jugada extraña. Pero jugada que le sale bien al conjunto. Lo quieren matar. Rogue, aunque quieren matarle, van a ir hasta la torre de tier 2 buscando a Simivac, que recibe la presión glacial. También la escarcha eterna. Muere el jugador polaco. No hay respuesta de Ago Rogue. Y Ano que consigue la kill. Dice, ya que venimos hasta aquí, al menos matamos a Anar sin ningún tipo de problema. Pero ha salido mejor de lo que pensaba, porque van a tirar top. Sí, pero en teoría esto lo tendría que responder, ¿no? Ago Rogue con tempo en la bot side. Vemos cómo ya están tirando esa torreta del carril inferior. Aquí veíamos cómo fallaba Levi ese gancho. Tiraba la Q. Muy buena definitiva aquí por parte de Leona. También venía la de Varus. Acaban con el Pyke. Y esta jugada que ya iba a ser buena para el conjunto de Ago Rogue. Tú no metió aquí, ¿crees? Sí, de hecho me hubiera gustado que, claro, que tal vez Leona tirara el flash y hoja del Zenith, pero tal vez la tenía en CD. O no se lo esperaba tampoco. Pero era muy bonito por parte de Kress esa jugada. Ano, que se lleva el objetivo neutral del heraldo. Bueno, le gustan los heraldos a Ano, ¿eh? Prácticamente se los ha hecho todos. A pesar de haber perdido 3 partidas, siempre pelean alrededor de ese objetivo. Dominan, los tiene muy claro, que el heraldo es importante y que hay que hacer snowball. También es verdad que es un equipo Ano que suele jugar alrededor del early game. Este planteamiento nos lo demuestra, pero es curioso. Tienen ese escalado en Gangplank, pero sí que es cierto que todas las otras líneas y campeones buscan incidir muchísimo en los primeros minutos de la partida. Pues entonces que poco a poco, bueno, va cogiendo forma con esta Tristana. Varus, que también sigue escalando con ese doble objeto, que es una auténtica locura el pico de poder que pilla. Eso sí, 8 minutos para un posible alma, para Polonia. Se te puede complicar muchísimo el encuentro con ese alma en esta partida. Así que a ver qué tal el siguiente dragón, que bueno, yo creo que Ago Rogue lo va a focusear bastante, dedicar muchos recursos. Y también importante
A ver el Heraldo de Viego cómo lo usa, porque podría ser determinante en el encuentro, puesto que la diferencia no es nula. Es que estaba casi 2K de oro por delante Ana, y hago rogue en un par de plays. No solo han remontado esa diferencia de oro, sino que además se han llevado dos dragones por el camino. Y realmente, desde el minuto 1, aunque ya no está sacando ventaja de estas jugadas, se nota mucho quién es el equipo superior. Que dices, sí, uno es una academia de League. Es verdad que Anotorsis Famagusta también es un equipo de fútbol, ¿no? Y puede tener más infraestructura. Pero a nivel de liga, nada tiene que ver la Ultraliga Polaca con la Liga Griega, con la GGL, ¿no? Donde sí que es verdad que han habido equipos sorprendentes. El Panathinaikos, recuerdo que le ganó Mad Lions en una edición y creo que pasaron de fase de grupos incluso. Team Fantasma ha dado que hablar en el play-in. Wheel of Gaming vino una temporada con Siller y Davis en su equipo al European Masters. Antes de fichar por Betis, creo que fue ese año. No está mal, ¿no? Cositas tienen los griegos. Alguna cosita que otra. Cositas tienen, pero sigue siendo una región minoritaria. Alguna cosita que Oye, otra. Oye, han visto cuidado a Dominant que quería plantar el heraldo y lo van a burstear. El castigo es máximo sobre Dominant, que tiene que utilizar el destello y se come el boomerang de Sinmibak, que saca la kill. Va a caer la torreta de medio, pero a costa de la vida del jungla del equipo griego. 5-6 en el marcador, se pone por delante en cuanto a muertes a Gorrogue, aunque Ano, con ese heraldo y la torre de medio, se ha puesto por delante en el de oro. Y teníamos a Ryze que le estaban colapsando en top lane, pero tirada Reinos Místicos para evadir la situación. 1 minuto 40 para el siguiente dragón. Madre mía. La liaba en este caso Dominant, que le viene en un ward. Colapsaban en él. Nar, en este caso, impactaba la Q. Acaba con la vida del pirata. Y bueno, me sorprende que ya no esté peleando tanto. O sea, pensaba que sería una partida mucho más decantada para Polonia. Aunque realmente la tienen bastante bien, sinceramente, por el hecho que tienen dos dragones. Estamos viendo el posicionamiento del mapa, que lo tienen. Tienen mucho más claro lo que hacer y cómo jugarlo, ¿no? Al fin y al cabo, nos están poniendo aquí el héroe de la partida, que bueno, tiene una ventaja narco sobre Gangplank enorme. Además ha llevado la kill sobre Dominant el propio Simba, que está siendo un poco el más protagonista de Ago Rogue, aunque sí que es verdad que también Varus lleva dos kills, que ahora Irelia da shutdown, yendo 0-2, y que se ha llevado una doble, Lurox al principio, pero es Sinmibak alrededor de quien juega todo el rato a Gorrogue, también porque el plan de partida era dejar por detrás a Jaxplan, que se había equivocado en ese 1-1, y ha muerto solo killeado, pero desde entonces se mantiene estable el top laner de Ano. Sí, de momento aguanta tener escalado sin lugar a dudas. El Pyke no sé cómo funcionará de cara a los siguientes minutos, tendría que ser la partida complicada para él. Pyke en competitivo es un personaje delicado, ¿no? Tienes como que acelerar muchísimo la partida, jugar muchas caramuzas, ser súper proactivo. Y no sé si eso no lo podrá llevar a cabo. A mí me preocupa la situación en la calle lateral sobre todo, porque sí que Jaxplan está consiguiendo mantener a raya Irelia. Nar va a ser bastante molesto y hablabas tú, ¿no?, de que Ryze contra estos dos campeones lo puede llegar a pasar mal. En concreto más contra Irelia, creo yo, que contra el Nar. Pero Ago Rogue en general es un equipo que le gusta jugar el escalado y estamos viendo que tampoco están desesperados por poner en acción y que en 15 segundos sale el dragón de montaña, y yo creo que tienen claro que con dominar los dragones no tienen problema por mucho que intente escalar o no. Sí, de hecho ya se están dirigiendo ahí y Viego, bueno, está en el río de topset, así que lo ceden. No sé si quieren empezar el Nashor, porque, bueno, parece, ¿no? Con Tristana y Ryze podría caer rápido, pero no tienen tanque. Yo pensaba que había heraldo, ¿eh? O algo de eso. No tienen tanque, ¿eh? O sea, si se hacen el heraldo van a morir. Van a buscar una trampa al menos, aquí en el arbusto Golden Toast golpeando a Sinmibak, viendo a Tristana, ya sabe, o al menos intuye a Gorrogue, que el Nashor no se lo estaba haciendo Ano. Van a dejar a Irelia, a Kress haciéndose solo el dragón, mientras aseguran la prio de medio, y Ano intenta baitear con el Nashor. Sí, y Viego que está otra vez en el Nashor, lo pinguean, no sé si lo quieren empezar, si es que el problema de empezarlo es que vas a perder toda la vida, compañero. No puede. Que no tienen tanque. O sea, si van a perder el 50-60% de la vida. Y llevamos así casi toda la partida. Con Ano habiendo sacado ventajas en esas escaramuzas y las cafadas que han sacado, pero que luego se ven un poco por detrás en términos de mapa respecto a Gorrogue, que busca la iniciación con la llamarada solar. Había entrado Ano con los reinos místicos. Se ha quitado Tristana de encima Varus y lo ha sacado de la ultimate de Pyke. Equilibrador para rematar al propio Pyke. Looker, con un poco de fortuna, sobrevive por la mínima. Y Jaxplan intenta escapar. Destello de Sinmibak Ultimate contra el muro. 3 kills más para Gorrogue. Jojok sobrevive muy debilitado, pero esta iniciación ha sido muy a la desesperada por parte de los griegos. Y casi acaban con la vida de Looker. De hecho, creo que si jugaban un poquito mejor, podrían haber acabado sí con el tirador. Vamos a ver la jugada. Y centrarnos en Varus, que tiene el destello, tiene el curar. A ver lo que hace, tira definitiva. Veamos cómo tira esa Q. La escarcha eterna, por cierto, es brutal. Y aquí Tristana, que no puede seguir pegando, aunque tiene el destello, se podría haber llevado al tirador perfectamente, pero no quería buscar la jugada. No se entendía Ano, la teamfight era bastante mala, sinceramente. Incluso el propio Viego caía muy, muy rápido. Y está claro que Pyke no es el mejor tipo de personaje, ¿no?, en este tipo de situaciones, siempre y cuando no tengas ese execute doble ítem ya para la tiradora.
capa de agilidad. Buen momento realmente para él. Y bueno, lo que comentamos, jugar alrededor de los dragones es algo safe. Tercero ya para Agorrogue. En 3 minutos 40 tiene el alma Champi, así que muchas condiciones de victoria para el conjunto polaco. Sí, ahora mismo con esta teamfight cambia completamente el paradigma. Agorrogue estaba un poquito por detrás, pero tenían esos dos dragones, han dominado la zona y ya no lo veíamos, que estaba súper perdido. Buscando una trampa en el Nashor, viendo que Agorrogue no iba a entrar, que ellos tampoco podían salir. Y cuando han decidido salir, utilizando los reinos místicos, Pirka les ha metido todo el combo de Leona y han acabado busteados. Sí que es verdad que a Luker lo podrían haber matado, pero aún así la teamfight pintaba muy fea para no. Pintaba más que complicada. Y Viego y Ryze están buscando a Gnar. Que tampoco pueden. Tampoco pueden, no es muy difícil. Te voy a decir una cosa. Si Agorrogue no se estuviera jugando nada, probablemente Anno ganaría esta partida. Pero es que estamos viendo a Agorrogue súper concentrado. Bueno, Libby que no tiene la E. Llega el slow, salta Kress sobre él, ultimate de Tristana, destello de Pirka, hoja del Fénix. ¿Qué ha hecho Levi? No tenía la E, así que finalmente cae, tampoco tenía el destello. Y ahora, a ver si Agorrogue puede defender esto. Cuidado con Gnar. 2 contra 1, ultimate de Gnar, intenta estampar a Dominant contra la torreta. No ha llegado el stun, pero ¿es sí esto? El pedrafa y Silmivac saca la kill al 1 para 2. Yoyog le golpea, se lleva el asesinato al milenario de Anno, pero ahora tiene que escapar con los reinos místicos del Urox, que lo quema con el mecherito. Y al otro lado de la ultimate de Ryze está esperando Pirka. Esquiva la hoja del Fénix, o al menos de momento obliga a Pirka a retrasarla, pero el equilibrador cae desde el cielo y le da la kill al jungla de Agorrogue. Pues ahí está, finalmente se llevaban la kill. Ahorro que poco a poco. Yo creo que quieren asegurar la partida, ¿eh? Si nos estamos fijando que no están forzando muchísimo, están jugando también bastante reactivo. Bueno, Dominan que se está marcando un partidón 0-5 para él. Poniendo las cosas muy difíciles realmente para que Anno pueda ganar esta partida. 0-3 ya para ellos. Champi, se comentaba lo del 0-6 de todos los grupos. Esto que ha hecho aquí Levi. Lo de la E de Levi es criminal. Sí, sí. Claro, luego lo pillan, saltan con él con todo. Golden Tour lo intenta con la ulti, pero dice: mira, hasta aquí te puedo ayudar, ya no más. Pero es que luego, al otro lado del mapa, han intentado divear a Simbivac y ha sacado una killer 1-2. Y luego han terminado matando también a Yuyu. Y está claro que cuando pasa esto, la partida se te complica muchísimo, ¿no? Porque estamos viendo que la presión no es para nada igual. Increíble. Aquí Simbivac en el 1-2, muy, muy fácil. De hecho, no había counterplay. Te clavas eso que en el suelo y ahí, así que sí. Estás 100% muerto. Equilibrador que iba a venir aquí por parte del Urox. Acaban con la vida de Ryze. Y lo que te decía, dragón en unos minutos, tendría que asegurarlo a Agorrogue. Sí. Y a partir de ahí rotar a Nashor y que el encuentro sea muchísimo más factible. Era muy difícil para ello jugar eso mecánicamente porque tenía que dodgear la flecha de Varus y la E de Leona. Y luego lo que le ha caído ha sido el equilibrador de Rumble. Que bueno, tiene una hitbox muchísimo mayor, ¿no? Y además no es tan fácil esquivarlo. Ha muerto Yoyo, que es probablemente el jugador más fedeado de Anno. Estando 7 ítems y medio, también lo está Tristana, es cierto. Pero me da la sensación de que el único que puede hacer algo es este Ryze. De momento la Tristana, que ha estado bastante ausente, tiene limpiar. Pero de momento no la hemos visto que sea alguien muy importante en el encuentro. 50 segundos para el dragón. Alma de montaña súper pronto. Al minuto 26. Y no sé si Anno va a poder contestar esto. Van a hacer la de siempre, la del Nashor. Pero es que no tiene Van tanque. A intentar baitear en el Nashor con el Pyke otra vez. No tiene tanque. A ver si Agorrogue cae en la trampa esta vez. No sé yo si a la cuarta le saldrá bien a Anno, teniendo en cuenta que las tres anteriores no han salido. Está Kress también en el lado del dragón asegurando esa zona tan importante para Agorrogue, porque este dragón supone alma de montaña para ellos. Y Agorrogue puede responder con cuatro jugadores a esta zona del Nashor, aunque Pirkaf el face check. Esta sí. Lo acaban bursteando y esta sale. Bueno, le sale bien a Anno, utilizan los reinos místicos, llega la andanada de cañones, cadenas de corrupción a Viego, que estaba transformado en Leona. Han bursteado a Luker, sale el dragón, se complica la vida Agorrogue. Sinmivac intenta acabar con Levi, pero acaba muriendo también. Esto va a ser dragón o Nashor, lo que prefiera Anno. Para ellos se dividen tres a un lado, dos al otro, pero cuidado que el Urox y Kress están todavía vivos y pueden intentar defender algún objetivo. Tendrían que intentar defender el Nashor, ¿no? Yo iría al dragón, no tiene el smite, tío. Es 50-50 y es alma para ti. Es que no sé si pueden hacer dúo Nashor estos dos. Espérate no, también, porque si Mivac tiene teleport y salen 20, llega Levi por la zona, seguro el dragón y hay doble teleport para llevarse el barón Nashor. Parece complicado contestar esta zona. Lurox, que va a intentar flashear al 50-50, lo quiere burstear. Yoyo activa el cronómetro. Probablemente tenga que flashear hacia afuera, pero la kill se la ha quedado Yoyo muy, muy fácil. Kress, mientras tanto, intentando lidiar con Levi. Nashor para Anno. Vaya throw. Remontan todo. Y da igual lo que ha pasado en nuestros primeros 26 minutos de partida. Vaya throw por parte de Bolonia. ¿Qué ha sido esto, tío? Es una auténtica locura que acaban de throwear. Dragón, bueno, alma. Posible para Agorrogue. La troleas. Y significa posteriormente Barón Nashor Pirka, que se metía donde no debía. Menudo fecha, niño.
No ha abierto el Excel hoy Pirca. Y claro, luego Luke ha dicho, wow, la que me han preparado aquí, es imposible salir entre la andanada de cañones y todo, flasheaba, pero es que llegaba Viego convertido en leona. Exactamente. Y a partir de aquí ya pues era imposible girar la situación. Y esto, Champi, no sé si va a significar partida. Cuando acabe esta partida, Skane, juega Rogue contra UCAM, sinceramente. Y es algo que probablemente no tenga que decir una retransmisión. Pero UCAM debería de ganarle a Rogue y asegurar el pase. Viendo esto. Y da igual cómo acabe esta partida. Me da igual. Quiero decir, si gana Anu, además, lo tendría más fácil todavía, porque aun perdiendo contra Rogue podría pasar UCAM. Pero creo que este partido nos deja muy claro, y más habiendo visto el de antes, que dos equipos deberían de pasar de grupo. Está claro, ¿no? Aunque no sé si con este Nashor Anu gana la partida. Cuidado. Es mucha ventaja la que tienen realmente. Ostras, tío. Torreta de tier 2 de top también tendría que caer, incluso la de medio. O sea, significa esto una ventaja de 6.000 de oro aproximadamente en total, aprox. Pero cuidado con Anu, Cuidado. Que pueden frobear aún. Pueden frobear, Puseando a Anu con un 1-2-2, está Jaxplank en solitario en la parte superior del mapa. El tier 2 de medio debería de caer muy fácil. Y más con Tristana golpeando. Y el tier 2 de top lo va a tirar Jaxplank de un momento a otro. Así que, como dices, la diferencia en el marcador de oro que va a ascender a muchísimo. Exactamente. Bueno, uy, definitiva. Cadenas de corrupción sobre Yoyo. Quiere saltar, crees, llega el stun. Van a burstear al midlaner de Anu. Filo de la vanguardia, Yoyo que sobrevive de momento. Crees aguanta también en el estera que intenta escapar. Dominan, llega el equilibrador para acabar con la vida del jungla del equipo griego. Pirca se gira con la hoja del Fénix, lo había cazado Levi. Termina saltando Golden Toast para esquivar esa iniciación de Leona. Jaxplank tirando ya la torre de inhibidor de la parte superior. Va a encontrar un 1 contra 1 contra Sinmiba, que el duelo lo empieza ganando el pirata. Se transforma el polaco, pero ha fallado el stun. Jaxplank pega una barbaridad y le fuerza al Esteras, pero tiene que escapar porque está rotando Lurox desde la calle central, aunque se puede encontrar con Levi buscando trufas. El support de Anu va a encontrar a Lurox en este arbusto. Lurox lo sabe, se encuentra uno para uno, utiliza la E, quiere escapar Levi. Lurox tampoco va a forzar de más, llega hasta aquí la acción y probablemente el Nashor de los griegos, porque en 20 segundos se desvanece. Se va a acabar dentro de nada. Han sacado bastante ventaja realmente las torretas de tier 2, que son muy importantes. Y justo antes te decía 6.000 de oro, pues sí, van a ser 6.000 exactos. 1.55 para siguiente dragón. La Tristana va muy fedeada. Es que no me fío de Anu, Champi. 4 objetos para Ryze, pero no me fío. Es que no me fío. Es difícil, fiarse de este equipo. Anu Torsis Famagustas, que buscan su primera victoria en el main event del European Masters. Consiguieron 2 en primavera y se quedaron a las puertas de pasar de grupos. En el grupo en el que acabó pasando Makers. Era un grupo muy asequible, donde pasó el campeón italiano. Pero cuidado con Anu, que no es la primera vez que dan un susto. Pues esta partida, sinceramente, la tienen todo para ganar. Y de hecho, fue su primer European Masters en primavera y se colaron también medio de rebote. Ahora sí que en verano han dominado un poco más la liga griega, pero en primavera era un milagro casi que estuvieran en el European Masters y casi pasan de grupo, siendo la primera vez que conseguía un resultado así el equipo. Pues cuidado con esta partida, podrían poner el 1-3 en el grupo y ser el único grupo que no acaba con un 0-6 con algún equipo. Como Ryze se está colando aquí. Sí, está siendo un European Masters de cuarto clasificado, pasándolo mal. Mucha presión en la que tiene ahora mismo el conjunto griego en el mapa. Vemos están cuatro ítems, Ryze. Yo que está muy, muy fedeado. Y hago Rogue. Tengo la sensación como que ha bajado un poco los brazos. Está buscando Kress, el protector Petra de la Gárgola, si no me equivoco. Con ese Solari. O sea, con esa protección de la Legión, perdón. Y Sinmiback aquí limpiando en esta zona. Va a saltar sobre Yoyo, que tiene la escarcha eterna. Cuidado, porque le han quitado media vida a Nar, que no puede transformarse. Tiene que activar el cronómetro. Llegaba también, crees, con el filo de la vanguardia. Destello de Sinmiback para escapar y poder encontrar la transformación. Mientras que Dominant está al otro lado de la base enemiga. Intenta curarse, sobrevive con el Esterak. Pirca falla baja del Fenix, escapa con el destello. Pusheando Anu, la parte superior del mapa. Se va a llevar el inhibidor de top. Llega el stun de Dominant sobre el Looker, que se revuelve, había utilizado previamente esas cadenas de corrupción. Y escapan los griegos con el botín del inhibidor de top. Sale el dragón de montaña. No tiene tiempo el equipo griego para poder pelear el dragón ahora mismo. No, pero pueden intercambiarlo. De hecho, por presión de top. Lo que podrían hacer aquí. Esto es lo que van a hacer. Sí, sí. Además que tiene ulti Ryze en caso de que vayan
A Drake puede tirar ulti de Ryze en base y ya está. Tiene que llegar Rogue a la zona del dragón. Cancela los Baxa. No saltan todos sobre Simivac. Los griegos buscando la vida del top laner de Ago Rogue. Lo han cazado con todo en Trapirca. Llega el equilibrador. Yo-Yo con golpe. Cuidado con Kress. La puede liar con Irelia. El destello no ha sido bueno, pero muere también Tristana. Está muy negro para Ano viendo esto, Skane. La teamfight prometía, pero van a perder el alma de dragón de montaña. Y la presión en la calle superior no ha servido para nada. Han muerto tres jugadores a cambio de Simivac. Lo decía, no me fío de Ano. Y se llevan este alma Ago Rogue después de una liadita de los griegos. Esto puede significar muchísimo. Un alma que, bueno, te facilitaría mucho el 5 para 5. Así que a ver cómo trasciende esto en la partida. Pero importante, yo creo, este error por parte de... Cuando pongan la repetición, fíjate en la teamfight de Golden Toaster. Yo creo que esa habilidad es riquísima. A ver, ha muerto con el de Stevie y el limpiado. Sí, sí, ahora lo verás. A ver qué ha pasado. A ver, la jugada de Pyke era digna de montaje. Digna de chichachuches. Vamos a ver. Totalmente, ¿eh? Cancelando el back todos a la vez. Sí, mira, pam, R, flash, ¿vale? Pillas al Gnar, de locos. A ver qué hace Golden Toast aquí. Vale, sigue golpeando, sigue golpeando. A eso yo creo lo revientan. No tenían limpiar, madre mía. Madre mía. La calentada, bro. Pues Tristana, que se pasaba de lista, acaban con su vida con el cuarto objeto. De hecho, el Guardian Angel, que se la acaba de pillar justo ahora, tiene alma Ago Rogue. Entonces, en cuanto a oro, sinceramente, yo creo que la cosa se equilibra muchísimo en cuanto a eficiencia. Sí, con el alma de montaña. ¿Cuánto vale el alma de montaña? ¿No? Yo creo que en esta partida bastante. ¿Cuánto dinero vale ese alma de dragón de montaña? Yo creo que bastante. Sumando los dragones individuales, sí. Tiene que ser unos 3K de oro más o menos. Todo el escudo, la resistencia adicional de los dos dragones de montaña acumulados, evidentemente el de nube y el infernal previos. Tiene Ano todavía esa presión en la zona superior, pero claro, justo el objetivo que vas a pelear es el de esa zona, así que no lo va a tener muy difícil Ago Rogue para contestar las oleadas. Yep. Así tendría que ser. A ver qué es lo que pasa. Ago Rogue que va a retroceder. Y tengo ganas de ver un 5 para 5. De hecho, empieza el Nashorano. No sé si lo va a contestar. Lurox no tiene el flash, así que tendría que ser muy complicado para eso. De hecho, lo van a ceder, ¿no? Está pusheando ya Flank la parte inferior. Lurox que quiere llegar, pero no tiene destello. El Nashor se lo lleva, ¿no? Y no ha podido hacer nada a Ago Rogue, que tiene que salir de aquí ahora mismo, porque Pyke les puede cazar. Está paqueando. Si no me equivoco, Varus en el arbusto. Cuidado con Ago Rogue, que tiene que salir de aquí y se puede complicar muchísimo la vida. De hecho, me extraña que no hayan iniciado ya, ¿no? Pero no, que es ahí. Me extraña muchísimo que no hayan iniciado. Podrían haber buscado la jugada y porque Irelia está en la parte inferior. Y Gangplank tiene la definitiva, recordemos. Estoy sufriendo, te lo juro. A ver, esta partida... mamá. Está siendo agónica, la verdad. La partida para Ago Rogue, que se está jugando pasar de grupos. Ano lo único que busca es un milagro, mientras que Ago Rogue tenía opciones reales. Y después de la victoria de UCAM se le ha complicado un poco más. Si pierden ahora lo tendrían casi imposible. Han acabado con Jojo, se sigue revolviendo el equipo polaco, intentando darle la vuelta a una partida que se les ha puesto muy cuesta arriba. A pesar del alma de dragón de montaña, cae la torre de inhibidor de bot. Han sacado la kill sobre el midlaner del conjunto griego, pero pierden la estructura y ahora mismo Kress es cazado por Levi. Llega el Stunfilo de la vanguardia. Aguanta con el cronómetro Kress. Llegan los refuerzos. Lo intenta rematar Golden Toast. Tiene todavía la gárgola preparada. Salta Golden Toast y quien se queda descolgado es Dominant, que utiliza el rompecorazones en el cronómetro del Urox. Levi escapa. Acaban con el jungla de Ano, que va 1-7 Skane y consigue defender su base a Ago Rogue. Y no puede acabar la partida Grecia. Se revuelve Polonia. 6.000 de oro de diferencia. Alma, 3 minutos para el dragón anciano, Champi. Estos dos equipos no sé qué están haciendo. 1-7 para Dominant. Vaya partidita. Parte del jungla de Ano. Se lo está pasando bien. Además, todo el rato en situaciones rocambolescas. En plan, se ha ido todo el mundo y él se quedaba al otro lado del inhibidor antes. Intenta escapar. Dominant, que es un jugador muy echado para adelante. Quiero decir, siempre enseña el Xin Fao y el Garen porque son sus dos mejores campeones. Podemos decir que es casi two-trick. Saca la vitrina, ¿no? En plan, mira, Xin Fao y Garen, ¿cómo lo juego? Y se ha jugado un Viego como si fuera un Xin Fao un poco en muchas ocasiones. Sí, pasado de revoluciones. No van a utilizar este Nashor para... Solo tiene una marcha. Si juegas Garen jungla, quiero decir, tu única forma de gankear es correr y gritar hacia adelante con la espada en el aire. Por Demacia, ¿no? Sí, sí. 0-1-10 también. Es que Pyke también, bueno, 1-4. Esta partida está siendo increíble. El triple inhibidor casi abierto, ¿no? Les falta esta torreta de medio. Aún tienen Nashor, pero no sé si van a poder acabar con esta torreta, que sería fundamental. Final agónico el que estamos viviendo en este segundo partido de la tarde de European Masters. Última tarde de fase de grupos.
Mañana descansaremos y el jueves volveremos con los cuartos de final, donde ya están clasificados Vodafone Giants y Movistar Riders. Llega el teleport de Agorrogue, que quiere echar a Ano de esta zona sin mi backferca de transformarse. Aún queda 1:50 para el dragón. Y ojito con Gunplank, la está liando en la calle superior. Jaxplank con la oleada, ya ha quemado sin mi back el teleportar. Va a tener que volver a defenderse a Agorrogue. Quedan 10 segundos de Barón Nashor. No va a poder acabar la partida Jaxplank, ni tampoco va a poder acabar, al menos de momento, con ese inhibidor de la zona superior. Dominant, que sigue baiteando. Sin mi back, que abandona esta zona. Y el Nashor se desvanece, el Nashor se zuma enano, pero aún así van a tirar la torreta. Sí, van a tirarla, retroceden y no va a pasar nada más. Es que ya tienen triple inhibidor abierto, 1:10 para el siguiente dragón anciano. Esta partida que la puede ganar el equipo que sea, dependiendo de cómo la líe el otro. Yo solo espero que UCAM le gane a Agorrogue y tengamos a los tres equipos españoles en cuartos. Y Agorrogue, pues bueno, buen European Masters, chavales, pero otro año será. End the Spain. Agorrogue, que de hecho es campeón de European Masters, pero con un roster completamente distinto. Sí. Era Sigenda, Zanzara, Checolat, y en bot estaban Bullite y Vander, creo. No estoy seguro. ¿Sí? No sé si era Trimby. Trimby, Bullite y Trimby. Cierto, sí, ¿no? Cierto, Trimby era. Todos en LEC, menos Bullite, que está ahora en la Academia de Misfits. Bueno, y Checolat, que ha bajado de Excel y está en Mouse Esports. En 30 tenemos el anciano. Yo ya no sé qué va a pasar. No sé cómo lo van a plantear. No sé si va a haber pelea, si rotaciones. Esta partida es pura magia. Y de hecho, contesta en el medio. Quieren pillar a Golden Toast, que trata de escapar. Tienen limpiares, por ello, por lo que Pirca no utiliza la llamarada solar. Ha fallado además la flecha Luker. 15 para el dragón anciano, donde se va a decidir el destino de Ano. Ha quedado chula la rima. Veremos a Pirca buscando la hoja del Fénix sobre Levi, que escapa con la E de momento. Golden Toast golpeando a Leona, que aguanta muchísimo hasta minuto de partida. Entra con la hoja del Fénix, busca la llamada solar, la ha busteado Jaxplank. Primera kill de la teamfight para el equipo griego. Sinmiva buscando la transformación y lidiando con tres jugadores de Ano, mientras Dominant lidia con tres de Agorrogue. Levi ha encontrado la espalda de Luker buscando el stun. Lo pueden burstear. Llegaba el stun de Irelia y acaban con la vida de Levi. Kill para Lurox. 1-1 de momento. Han muerto los supports. Es que pues caían y iba a ser 1-1, no tienen definitiva de Pyke. No sé si van a empezar este dragón anciano. Cuidado aquí porque no saben dónde está Jordi Cod en todas. ¿Qué está haciendo? Buscando la jugada. Genialidad absoluta, Ano. La espalda de Simival la han encontrado, pero están muy separados y Jaxplank se ha quedado vendido lidiando con Kress. Salta Golden Toast sobre Simival, que quema el destello y escapa. Equilibrador de Rumble, pierde mucha vida Lurox. Sigue Golden Toast quiteando también Yoyo, que entra Domino con el destello. Golden Toast desde los picochillos se lleva el shutdown. Salta hacia adelante, se puede apuntar una doble. Salta hacia afuera y se puede apuntar una triple. Viego se ha convertido en Varus y esto va a ser victoria para Ano, salvo milagro de Kress, que es el último superviviente en Agorrogue junto con Pirca, que acaba de spawn. No sé si tiene destello, crees. Lo va a buscar al otro lado del muro filo de la vanguardia. Quiere acabar con Yoyok. No lo va a conseguir, al menos de momento. Se lleva la kill, pero tiene que lidiar ahora con tres jugadores. Y solo con el apoyo de Leona llega la llamada solar. Se lleva Golden Toast, otro asesinato. Se lleva Viego la última. Ace para Notorsis, Famagusta, que va a firmar su primera victoria en este European Masters. Ha sido una partida muy reñida, Skane, en 40 minutos. Y quien sonríen son los españoles de UCAM, que ven cómo se alejan todavía más los equipos perseguidores. Ahora mismo está prácticamente clasificado UCAM a la siguiente fase y Agorrogue, que juega a continuación contra ellos, se acaba de quedar prácticamente fuera. Exacto, Agorrogue, que bueno, tendría que ganar las partidas que le quedan y UCAM perder contra Ano. Tendría que ganar Agorrogue las partidas que le quedan y Ano ganar las partidas que le quedan. Y que fuera un cuádruple empate 3-3. Es la única opción. Cosa que es muy surrealista, ¿no? Que no tendría que pasar jamás de los jamases. Y eso ya pues nos diría qué queda, ¿no? De Sing 1 y Sing 2, que lo sabremos en la próxima partida. No eso, sino si UCAM ya está clasificado para cuartos. Hemos tenido una partida muy extraña. De hecho, creo que nos vamos a poner pausa, ¿no? Y en nada hablamos sí. Más de esto, ¿no? Hasta ahora.
spot. Pues ya estamos aquí, parecía imposible, pero ha terminado la partida. Ano que consigue la victoria contra Agorrogue en un final explosivo, cuanto menos, la verdad. Explosivo, sí. Apustuflan, increíble, la verdad. El final de esta partida, Dominant, bueno, es drifteando, ¿no? Por la creta del invocador, haciendo jugadas muy interesantes con Viego. Una partida donde hemos tenido idas y venidas. Totalmente, yo no sabía al final quién se lo iba a llevar, porque Agorrogue parecía haber llegado a un punto en el que estaban por delante de Ano, que en esa jugada de top se había vuelto a complicar muchísimo la vida y a dar el alma de dragón de montaña, pero luego sí que han conseguido jugar muy bien las calles laterales para aferrar el encuentro. La última teamfight es que ha sido prácticamente un despropósito, por todas partes estaban desperdigados los jugadores, Silmivac por un lado, luego Luker también era cazado por Pyke, que se le encontraba en la espalda, y ha sabido jugar muy bien Ano con el caos final de la partida. Sí, han aprovechado mucho el descontrol por parte de Agorrogue, que se lo jugaba todo. Y esto pone la situación muy complicada para el equipo polaco. Todo lo contrario por parte de UCAM, que están muy tranquilos. De hecho, el siguiente partido que tendremos es este UCAM contra Agorrogue, que por sensaciones espero y espero que no pase nada raro y UCAM gane. Y poco más que decir de este encuentro, Chambi. Es que hemos tenido una locura de partida, ¿no? No hay nada que analizar, simplemente ha sido una locura. Y Pyke, bueno, pues ha funcionado, supongo. Yo creo que haya estado también un poco la fortaleza mental del conjunto de Anon, jugadas como estas, donde cancelan el pack todos a la vez para intentar cazar a Silmivac. Y es que Agorrogue es un equipo que se parece mucho en estilo de juego a su homónimo en la LEC, ¿no? Al equipo superior. También comparten, ¿no? Con Chain Staff y estrategias probablemente, pero sí que es verdad que salvando las distancias, Agorrogue es un equipo que necesita que todo vaya fluido, estar ordenado, y esto en teamfights como la última que hemos visto no ha existido. No, y de hecho en la última teamfight les han pasado por encima completamente, así que se lleva la primera, su primera victoria Ano. Va a ser el único grupo, este grupo, al que no tenga un 0-6 como último equipo del grupo, así que buenas noticias para Grecia. Vemos aquí las estadísticas de una partida que realmente, siendo sinceros, viendo la gráfica, en ningún momento controló Polonia. No, es que hablábamos de que Agorrogue sí que podía volver a la partida y que tenía esos dragones, que valen oro evidentemente, para poder terminar llevándosela, pero realmente ha sido Ano quien ha estado todo el rato por delante. Lo que pasa es que era una diferencia estática, una diferencia que no aumentaba nunca y que Agorrogue poco a poco iba recuperando. Pues hasta llegar a ponerse por delante, pero en el momento se ha visto Agorrogue por delante, se han liado dos veces. Bueno, hasta tres veces veo ahí en la gráfica. Sí, sí. Y se acaba... Pues mucha ventaja, y así tenemos en la clasificación de los grupos. Ah, esto es muy top positivo. 1, top 2, 3-1, 3-1 y Agorrogue, que bueno, tiene que ganar todo. Y luego UCAM o Misfits perder partidas. Se han dado resultados idílicos al inicio de la jornada para UCAM. Empezábamos con Misfits Premier 3-0, UCAM 2-1 y decíamos, UCAM ganando este partido avanza mucho en su clasificación final a la siguiente fase, pero es que además podría pelear por ser primero de grupo. Pero lo de Agorrogue perdiendo con Ano sí que se me lo esperaba, la verdad. Y ahora mismo Agorrogue está 1-3, Ano está 1-3. Hay dos victorias de diferencia entre UCAM y Misfits Premier y Ano y Agorrogue. Y realmente el siguiente partido es vida o muerte para Agorrogue. El siguiente partido va a ser también vida o muerte para Agorrogue y para Ano más de lo mismo. Pero además Agorrogue depende no solo de ganar ellos sus dos partidos, sino de que UCAM y Misfits pierdan los dos partidos contra Ano. Por lo tanto, es súper complicado para ellos clasificarse ya después de esto. Exactamente, a ver qué es lo que sucede. Vamos a una breve pausa y en nada estamos con este Agorrogue contra UCAM, que va a marcar casi todo. Hasta ahora. Chao.